Imagínate en año de mundial, te quedas sin director de selecciones nacionales. Traes uno que su mérito es ser amigo de John de Luisa. Y chéquense esto, ha sido presidente de América, Cruz Azul y Chivas y con ninguno ha sido campeón. Es más, el nuevo director técnico de selecciones nacionales lo está haciendo tan mal con su ex equipo que le van a dar 2 semanas más para que arregle su cochinero como presidente de Cruz Azul. Él es Jaime Ordiales, el nuevo tapete de John de Luisa y el Tata Martino. Un director de selecciones nacionales que su único mérito es ser buen amigo del jefe. Y sí, buen tapete. Y bueno, aprovechando que Tata Martino tiene un nuevo tapete, también les voy a decir las 4 sorpresas de la lista del Tata Martino para la próxima convocatoria de la selección mexicana. 4 sorpresas muy interesantes, les adelanto. 2 defensas y 2 delanteros. Arrancamos con Perro Fútbol. Antes de comenzar, por favor, los invito a que se suscriban los que no lo han hecho. Picarle a la campanita para que sepan cada que publicamos un video. Y sí, venirse a los comentarios, aquí nos gusta debatir todos los temas de los que hablamos. Comenzamos con la información. Jaime Ordiales lleva 10 años como presidente de equipos de fútbol en la Liga MX. No ha ganado nada. Fue presidente de Chivas, Cruz Azul y América y con ninguno de los 3 fue campeón. Fue presidente de los 3 grandes y de ninguno salió campeón. Entonces se preguntarán, ¿cómo le hace para tener tan buenas chambas Jaime Ordiales? Fácil, es buena onda, dócil, no se le hace de todos a los dueños, es un tapete. Así es, en el fútbol mexicano puedes dejar tu chamba anterior hecho un desastre y te van a premiar con otro puesto aún mejor. Si eres amigo de John de Luisa, todo es posible. Jaime Ordiales tiene un desastre en Cruz Azul, sus refuerzos están llegando en la fecha 7. Están llegando sus refuerzos a medio torneo. Ese es el tipo de chamba que hace el nuevo director de selecciones nacionales. Un tipo así, ¿cómo va a mediar con el Tata Martino? Si el Cabecita Rodríguez lo pasó por encima a Jaime Ordiales y se fue al odiado rival del equipo donde era presidente. Pero aquí la clave es John de Luisa, que lo conoce desde América y sabe que es un buen tapete, un buen soldado, que no le va a fallar, que no le va a llevar la contra. En Cruz Azul tachan a Jaime Ordiales como el culpable de este plantel tan poco competitivo que apenas el fin de semana pasado se llevó una goliza vergonzosa ante Santos. En Cruz Azul lo tienen claro, le echan la culpa a Jaime Ordiales de este plantel tan poco competitivo, de refuerzos que no han solucionado nada, de refuerzos que apenas a medio torneo están llegando. Es increíble que un tipo con la peor dirección deportiva que se ha visto en ese torneo sea premiado con la dirección de selecciones nacionales solo en el fútbol mexicano. Ordiales gestionó la peor planeación deportiva en años en Cruz Azul. Les falta un central, faltan 2 laterales, un medio de contención y por supuesto un 9 matón. No hay proyecto en Cruz Azul. No hay gestión. ¿Quién sabe a qué rayos se dedicó en los últimos meses Jaime Ordiales en Cruz Azul? Y sí, lo premian con la selección mexicana. Es más, dejó ir a Pablo Aguilar, el mejor central de la última década de la Liga MX. Y sí, están felices en Cruz Azul. La afición está feliz porque se libran de Jaime Ordiales. Aunque les va a seguir afectando porque ahora Jaime Ordiales lo vamos a tener que aguantar todos en la selección nacional. Pero bueno, todavía va a seguir siendo problema de Cruz Azul por al menos 2 semanas porque increíblemente la selección mexicana todavía no tiene director de selecciones nacionales porque Jaime Ordiales tiene que arreglar su cochinero en Cruz Azul y tiene 15 días para hacerlo. Y ya, suficiente con Jaime Ordiales, hablemos de Tata Martino que alista la próxima convocatoria de la selección mexicana. Habrá algunas sorpresas. El próximo 31 de agosto la selección mexicana se medirá ante su similar de Paraguay en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta en Estados Unidos. Un partido molero, pero que va a ser importante porque es uno de los últimos encuentros previo al Mundial de Qatar 2022. Por lo que algunos jugadores podrían jugarse su última carta, su última chance de colarse en la convocatoria final. Pero hay un dato extra.
no es fecha FIFA, así que solo van jugadores de la Liga MX. David Medrano adelantaba en récord que Tata Martino tiene 4 tapados en consideración. Emilio Lara, Raimundo Fulgencio, Jordi Cortizo y Miguel Tapia. Los tapados son Emilio Lara, Raimundo Fulgencio, Jordi Cortizo y Miguel Tapias. 2 defensores y 2 delanteros. Más bien, 2 defensores y 2 extremos. Uno juega en América, otro en Tigres, el tercero en Puebla y el último en Pachuca. Raimundo Fulgencio es una de las convocatorias más interesantes. Entre todos los extremos de esta apertura 2022, es el primero en centros precisos y en ocasiones generadas de peligro en su posición. Emilio Lara es sin duda la nueva perla de la cantera del América. Hasta Kyle Walker del Manchester City ya elogió a Emilio Lara. Le dijo: "Tienes todo para triunfar en Inglaterra". A sus apenas 20 años, el mexicano impresionó con su talento a uno de los mejores laterales del mundo y sí, ya se vislumbra su futuro europeo. Esos 4 jugadores son bastante jovencitos y sí, es difícil imaginar que se ganen un cupo para el Mundial de Qatar 2022, ya que el Tata Martino tiene el 90% de la lista definida para Qatar 2022, pero no descartemos que alguno de ellos, poniéndole especial atención a Emilio Lara, o quizás si Raimundo Fulgencio, el hijo de Filiful, la sigue rompiendo, pueda aspirar a meterse como colado entre los 26 seleccionados del Tata Martino. Y con esto llegamos al final del video. Los quiero leer en los comentarios. ¿Qué opinan de Jaime Ordiales? ¿Qué opinan los Cruz Azulinos de Jaime Ordiales? ¿Qué opinan de que todavía no pueda llegar a su nueva chamba, que es la selección nacional, porque tiene que arreglar el desastre que está dejando en Cruz Azul? Por supuesto, también los quiero leer sus opiniones sobre estos 4 jóvenes que van a ser la sorpresa en la nueva lista del Tata Martino. Los leo en los comentarios. No olviden picarle a la campanita, venirse a los comentarios y sí, darle pulgar arriba a cada uno de los videos de Perro Fútbol, porque nos ayudan bastante. Eso fue Perro Fútbol.